la España de los Asturias. Asturias is a Iberian tribe. And we are in the Iberia Peninsula. This is a museum of art. It used to be a hospital. Check the roof. That is a beauty. You need to come here and experience all this for yourself. Estatua Jacente de Diego de López de Toledo. So if you name, you have a Toledo, you're from this place, your biology came through here. And of course I cannot show you every single one of them. This is a standard. Pendón del Cardenal Mendoza, 1500. This is the color of his office. All this is, this art is like priceless. This is the Spanish eighth, the Spanish gold. This is what created the world. Notice the symbol of the Trastamaras. And they are minted here in Granada, in the Kingdom of Spain. This is a very famous painting. I forgot the name of the guy, but he said right there, Conde Pedro Navarro. Glass work. And Acetre with inscriptions of Arabic. I like to see what this thing is. Brocal de pozo con decoración estampadilla. This is the surrounding of a well, a water well, and that is actually a stone, carving a stone. As a cannon. War in Granada, that thing will throw a big rock. Look at this building. I'm telling you, you have to come here to experience all this. The expansion to the Atlantic, the main, to the American continent. Check out that silla de montar, or a saddle. That is a beauty. It must have looked like amazing when they were new. Muskets. Ballestas. Ballestas.
ballestas de caza, hunting crossbow. Look at how this one, a small one. This is the cardinal riding a horse. Check out the intricate design on the saddle. The same as that saddle over there. It's beautiful. Hola, ¿qué tal? Oiga, tremendo frío allá afuera. Menos mal que la encontré a usted. Tremendo, tremendo local, tremendo museo. Una belleza, ¿eh? La verdad que sí. Una belleza. Gracias. Gracias por acomodarnos. Muchas gracias. Oh, and this is the crown. Right here, I didn't know that they have it. And it's the crown of the Virgin of the Desamparados. Look at that. That is in the style of the Visigothic people. Got a big old emeralds on the crown. Nice. Look at the hat. Today they continue to use the hat, that style of hat. That's a pendant. Let's find out who it belongs to. Pendón de la Batalla de Lepanto. Oh no, that's a Lepanto flew this, and that is an amazing thing. That impressed me, because what happened in Lepanto is something that everyone should know. That was a battle that changed the planet. Without the victory in Lepanto, we would not exist. The Turks will overrun Europa from one end, and the Moros from the other. And that will be all over. Today will be basically slaves. And you will, if you won't do what they tell you, they cut your head off. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Oye, me tengo tremenda impresión con la bandera esa de Lepanto. Sí, eso es increíble, eso es. Ese es auténtico, el original. Yo sé. Hay más de uno. Pero están en los almacenes, hay uno que es mucho más grande. Mire, eso para mí es Lepanto. Sí. Si no hubiéramos tenido una victoria en Lepanto, no seríamos cristianos. Correcto. Seríamos otomanos o esclavos. Bueno, como ahora, que le cortan la cabeza a la gente en Afganistán. Sí. Pero bueno, ahora también somos un poquito. No, correcto, pero no nos cortan la cabeza. Eso sí, no nos cortan la cabeza, pero somos un poco. Sí, correcto. Gracias, que estoy hablando con una persona avanzada. Sí, sí, es verdad que nos tienen, nos manejan, nos conducen. Nuestros reflejos acondicionados están completamente acondicionados. Están acondicionados por los medios de comunicación y por todas esas cosas. Sí. En los Estados Unidos de América. Ya no somos humanos. ¿Usted es estadounidense? Sí. Ajá. Somos ahora codificados por colores. ¿Por colores? Sí, blanco, negro, carmelita. Ahora nos dicen Latinx. Pero de versión racista, digamos, de razas. Bueno, esa es la condición. La raza humana solamente es una, la raza humana. Sí. La biología, nuestra biología, nuestra mamá, nuestro papá, nuestra mamá. Somos lo mismo, todos. Entonces, están tratando de crear divisiones en nuestra cabeza de que somos diferentes razas. Aceptamos
Hace muchos años. Hace muchos años. Pero, mire, realmente, bueno, dicen que el ser humano era negro. Correcto. En África era el primigenio humano, era negro. Bueno, no es negro, es el pigmento diferente, el pigmento. Porque el negro es un color, eso es negro. La piel humana no es negra, negra, es un color humano. Un pigmento. Melanina, sí, o no sé cómo le llaman. Sí. Ajá. Y cambiamos cada tres generaciones. Sí. Cada tres generaciones. Mire, eso lo están haciendo los ingleses. Mire, mire lo que hicieron. Analice los datos, porque lo están haciendo a propósito. Sí. Ellos casaron el príncipe de Wales, o uno de los príncipes, que es pelirrojo, con una actriz, o una, sí, una actriz de mestiza o de color, o, ¿no? Correcto, le están enseñando lo que hace la biología. La mamá es de pigmentación oscura. Sí. Se casa con el papá de pigmentación clara. Clara, que es de pelirrojo también, es irlandés o escocés. Es de algún lugar, no es de aquí, de Europa, europeo. Ajá. La biología no tiene nada que ver con la geografía. Ajá. Escocés es una identidad, un grupo étnico, no tiene nada que ver con la biología. Ajá. Ese es lo que están haciendo, están confundiéndonos que un escocés tiene que lucir de esta forma, pero no es así. Y se lo están enseñando. La mamá es de pigmentación oscura. Ajá. Aparte de las pigmentaciones y todo esto, es, yo creo que lo que tratan de hacer es dividir a la sociedad. Correcto. Dividir. Estados Unidos, estos, otros, y que luego haya confrontaciones entre ellos, peleas, luchas, para, como en el caso de los romanos, el famoso dicho que dice de divide y vencerás. Correcto. Pues con un plan ya de muchos años, que es, digamos, o sea, unir el planeta entero. Ajá. No, desunir el planeta, sí, desunir, para controlarnos. Desunirnos para unirnos ya controlados. O sea, primero es desunir. Ajá. Para que la sociedad esté dividida, separada, pero luego vendrían a unirnos a todos. Ajá. Y esclavizando. Eso, usted, mire, señor, yo tengo tremendo problema encontrando un humano como usted. Ajá. Pero tremendo problema. No, pero hay. Los hay. Hay muchos, lo que ocurre es que no en la televisión no los sacan. Ellos son repetidores, en la televisión son repetidores. Yo conozco mucha gente de la televisión que trabaja en la televisión. Yo estoy en todas las medias, sí. Y lo que yo encuentro es repetidores que saben leer muy bien. Papagayos. Correcto. No, es lo que se busca en los medios es el pensamiento. Las televisiones, radio, el pensamiento. Sí. Repetidores, papagayos, loros. Sí, son papagayos, son loros. Que dan el mismo mensaje, Repitiendo. Pero... Mire, desde que yo me levanto todos los días, es blanco, negro, blanco, negro, blanco, sí, negro. Sí. Pero ahora nos están cambiando nuestros nombres. ¿Así? Antes éramos iberoamericanos. Cuando yo crecí, cuando iba a la escuela, me enseñaban, sí. Usted es iberoamericano. Usted, de la península ibérica en la América. De la península ibérica. De la Iberia, sí, de la península. Esto es Iberia. Sí. Catalanes, aragoneses, andaluces, gallegos, vascos, todos están allá. Igual que aquí. Entonces, por eso se llama iberos. Nos decían en la escuela, ustedes son iberos de la península ibérica. Que también viene que lo de ibero viene también del río Iber. Correcto, es su tierra. El río Ebro. La geografía, el nombre de la geografía. No es una identidad, eso es lo que nos decían. No es una identidad, no es una biología. No, es el nombre de la geografía. Sí. La geografía ibérica, por el nombre del río Ibro de los... Con lo que es la parte del Mediterráneo. Griego, fundado por griegas. Si yo he estado en Cádiz y ahí están los griegos enterrados. Eso nos enseñaban.
Entonces, ahora en los Estados Unidos de América tienen una campaña de destruirlo a ustedes. Sí. Completamente, a ustedes. Destruirnos la historia, nuestra historia. Todo, destruirlo todo. Biología, geografía, el nombre de la geografía, destruirlo todo. No sé qué país, no sé si era ahí. Bueno, uno de hispano o iberoamericano. No, no somos iberoamericanos, eso es lo que estoy tratando de transferirle. Iberoamericanos. Entonces, si usted acepta que usted es hispanoamericano, que es lo que están tratando, significa una jurisdicción política y administrativa romana, una provincia romana. Hispania es una provincia romana. Y lo que están haciendo es destruyendo eso, porque los visigodos destruyeron a Roma y conquistaron. Estoy aquí, usted está sentado y usted es visigodo, eso es lo que es usted. Somos una parte de, digamos, visigodos, un poquito de árabes, también de estos de caucásicos. Sí, 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 eso entendemos. Un poco de mezcla de todo. Correcto, esa es la realidad. Esa es la realidad. Somos de todos, somos iberos. El ser humano es uno, somos todos humanos. Humanos, eso es lo que están tratando de destruir en los Estados Unidos de América. Para controlarnos a todos. Correcto. Entonces nos dicen que somos hispánicos. Bueno, primero éramos iberos. Después, en los años 70, comenzaron a ser hispánicos. Y lo pronunciaban con el inglés. Hispánicos, hispánicos. Pero también tiene una connotación en Estados Unidos como despectiva. Lo hispano como despectivo. Destruirnos. Destruir la identidad. Destruirle el arte. Destruirle panto. Destruirlo todo. Claro que nosotros somos de bueno, latinos también. No, no somos latinos. De visigodo. De la península itálica. No, eso es lo que estoy tratando de transferir. Eso es una confusión completamente errónea. Latinos. De latina. Pero de latín, del idioma. No, no, ese es el problema. Que nosotros no somos un idioma. El idioma es un idioma. El idioma no es una identidad. El idioma es un símbolo de comunicar. La bandera de Lepanto comunicaba en Lepanto que era cristiano. Sí, que era la lucha contra el Imperio Otomano. Correcto, los otomanos tenían sus símbolos. Eso es lo que están haciendo. Están tratando a usted y a mí de decirnos que somos latinos. Pero vamos a analizar los datos, porque usted es una persona de ciencia. Como usted, yo no he encontrado a nadie. Yo tampoco es que sea mucho. No, no, usted es increíble. Se lo digo yo. Mire, yo he caminado, como estoy aquí en este momento, en Latina. Latina es una ciudad. Latium es la región. Latium. Ah, el Lacio. Latium. Sí, el Lacio, en la península itálica. En Italia, sí. Mire, yo me escalofré porque yo estudiaba en la escuela, me enseñaban en la escuela que éramos latinos. Pero yo me monté un avión y fui a la península itálica. Y estaba mirando un castillo enorme y un señor me dice, ¿de dónde tú eres? Y yo le dije, yo nací en Cuba, yo soy estadounidense americano. Y me dice, no te vayas antes de irte, no te vayas de aquí hasta que no veas la necrópolis etruscan. La necrópolis. Necrópolis. De la gente enterrada. Sí. ¿De quién? ¿De dónde? Etruscan. Los etruscans. Etruscan. Ajá. Ah, espera. Los ostrogodos. Eso, exacto. Una rama de los godos. De los visigodos. Otrogodos, visigodos. Ostrogodos, visigodos. Pero esto es antes, mucho antes. Ajá. Etruscans. Sí. Que estaban los etruscans. Los sabinos, los latinos. Ajá. Esto no lo sabía yo. Los latinos se enfadaron uno con otro y los hombres salieron de Latina, de Latium, de la península itálica. Ajá. Y se movieron 16 kilómetros al norte de Latina, que hoy le decimos Roma. Ajá. Los romanos son latinos. Cada año ellos tienen una fiesta, cada año, que se llama la fiesta de las vírgenes. También tienen las saturnales. Tienen muchas fiestas. Sí. Pero esta es la que estoy tratando de transferirle a usted para que vea que no somos latinos.
fiesta de las vírgenes, me ha dicho. Ajá, mira lo que sucedió. Y está allí, en el circus, que ellos corrían caballos y se fajaban y todo eso. Sí. Invitaron a todas las tribus, porque ellos eran solamente hombres. Entonces invitaron a las tribus a que vinieran a hacer tornamentos, torneos, sí, torneos. Sí. Y se robaron las mujeres. ¿Y? Se robaron las mujeres. Se robaron las mujeres. Sí, le quitaron todas las mujeres. Eso pasaba mucho. Mucho, sí. Cualquiera no quiere robar a una mujer. Correcto. A mí me encantaría. Bueno, desde ese momento, las mujeres controlan la lengua, sí, de los niños. Se comenzó a hablar latino porque ellos eran latinos. Porque son las que educaban a los correcto, niños. Correcto, correcto. Entonces, ¿qué sucede? Que los primeros reyes de los romanos eran etruscos y eran sabinos. Ajá. Que todos son juntos y también griegos, porque un poquito más abajo estaba alta griega. Si nosotros venimos de la cultura griega, los latinos también aprendieron de los griegos. Eran griegos. Eso es lo que estoy tratando de decir. No hay diferencia. Claro. Todos son juntos, unidos. Claro. Y luego, si vamos más atrás en la historia, llegaremos a la noche de los tiempos donde no sabemos nada. Seremos todos lo mismo. Lo mismo. Somos lo mismo, porque en el fondo somos lo mismo. Correcto. Eso, lo que estamos hablando ahora, esa tradición correcta, no la enseñan. Ahora lo que están enseñando es, usted es blanco y usted es negro. Y usted es americano. Ahora, la gente de los Estados Unidos de América son americanos. Así como lo identifican. Se apropiaron del nombre. Pero es que América no engloba Estados Unidos. América es... Correcto, es un continente. Pero no, vamos a continuar para que usted vea lo que nos están haciendo. América es un continente creado por usted. El reino español. El reino de España, creado por Castilla y Aragón, la unión de Castilla y Aragón, sí, señor, sí. Que yo he estado ahí en Valladolid, que yo le voy a explicar lo que me sucedió en Valladolid. ¿Sí? Oh, sí, sí, sí. No, no, yo lo que estoy hablando es porque yo lo he observado, no porque lo he estudiado en un libro. Yo lo que veo en el libro es completamente una idea alternativa creada, que no es real, no es real. Cuando ustedes completamente avanzaron las tribus nativas que estaban en el continente americano, cuando llegó Cortés, cuando llegó De Soto, cuando llegaron ustedes, aquella gente vivía en la edad de piedra. Se cortaban el sí, pecho. Sí, es cierto. Hacían sacrificios humanos. Sí, en la edad de piedra. El corazón, pero porque eran también parte de los mitos, porque no sabía para que no les castigaran los dioses. Acondicionamiento humano. Y eso ocurrió también con los mexicas, los aztecas. Que, bueno, los mexicas y los aztecas son los mismos. Sí, pero que dominaban a las tribus que estaban al lado. O sea, los del Yucatán, no me acuerdo, a los mayas. Los mayas. Los cogían y para honrar a sus dioses o por si para que no tuvieran desgracia, pues claro, les sacaba del corazón. Es una cosa bestial, bárbara. Exacto. ¿Eh? Entonces, ¿y ustedes lo arreglaron? Bueno. ¿Lo avanzaron? Hasta hoy en día. Hoy mexicas y los aztecas son la gente más avanzada del mundo. Eso ya por lo menos ya no ocurre. Esa burrada que hacían pues ya no dejó de pasar. Bueno, eso es lo que estoy tratando de decirle. Que ahora están diciendo que ustedes los acribillaron. Falso. Falso. Mire. Falso. Los españoles, cuando fueron a América, se mezclaron. Correcto. Nosotros, cierto. Los estadounidenses exterminaron. Exterminaron, sí. Eso es lo que estamos tratando de arreglar. Entonces, los españoles, también habría cosas malas. Pero no eran, yo qué sé cómo decirle, que no eran, hicieron cosas malas, pero también cosas buenas, se mezclaron, pero los estadounidenses básicamente exterminaron, sí. Han dejado en pequeños reductos. Pero no los estadounidenses americanos, eso es lo que estoy tratando también de pasar.
Los estadounidenses americanos son españoles, son iberos. Los Estados Unidos de América fue fundada por Iberia, por los españoles y los franceses. Sí, a ver si llegaron, incluso llegaron hasta la parte de Alaska, incluso. No. Nuestra capital de los Estados Unidos de América se llama el Distrito de Columbia. El Distrito de Columbia, que está en Estados Unidos, no es la Colombia. No, oiga, muy importante lo que voy a decir ahora. Lo que voy a seguir, esto le va a cambiar a usted la visión de quién soy yo y quién son los estadounidenses americanos de verdad. No lo que está mirando en la televisión. El reino de España, Carlos III, el reino de los franceses, Luis XVI, fueron los fundadores de los Estados Unidos de América. No fue George Washington. No. George Washington y los que firmaron la Declaración de Independencia de las 13 colonias. Eran 14. Por eso es que no le dan la información correcta. Acuérdese de Belice. Belice, que todavía hoy habla inglés. Eran 14 colonias inglesas. No, eran 14. Y la 14 es Belice. Belice. Belice que está por Panamá, por allá por el Istmo, que está apartado de los otros. Firmaron George Washington, bueno, toda esa gente que protestaron la esclavitud de Reino Unido, firmaron la Declaración de Independencia en 1776. 1776. ¿Qué sucede en este momento? España y Francia, bueno, el Reino de España y el Reino de Francia decidieron de que eso era un beneficio para ellos, para claro, apoyar a esas colonias, ¿no? Apoyarlas. Crear un país nuevo, crear una condición humana nueva. Todo lo que estamos hablando es reflejo acondicionado. Pero quizás para dañar a los ingleses. A los ingleses, correcto. Ellos, acuérdese de la Guerra de Sucesión Española, que fue al principio de los 1700. Esto es 50 años después. Y todavía seguían en bélicos. Entonces ellos decidieron, nosotros lo que hacemos es avanzamos un país nuevo en la América y así no lo controlamos ni ellos ni nosotros. Tenemos uno nuevo. Eso fue lo que sucedió. La Armada Continental, que decimos la Armada Continental, la Armada de las 13, 14 colonias, sí. Porque al final Belice decidió no ser parte de los Estados Unidos de América, decidió quedarse inglés. Belice quedó inglés. Belice quedó inglés. ¿Que era parte de Panamá, de Panamá o de...? Eventualmente de México, eventualmente. Ah. Pero en esa época no, en esa época... Ellos estaban independientes de ustedes, del reino español. Acuérdense que eso se llamaba Nueva España. Sí. Nueva España. Entonces, ¿qué sucede? El reino español y el reino francés le suplementó los cañones, claro. La pólvora. Y en el caso español también inyectaron dinero. Mire, yo vivo en el lago Texas. En el lago Texas. El lago Texas. ¿Pero está en el estado de Texas o...? En el estado de Texas. En el estado de Texas. Y yo estoy mirando, yo vivo, yo se lo enseño en mapa después que yo termine de conversar con usted. Yo vivo en la bahía de Galveston. Pues mire, un día lo voy a buscar más en la Wikipedia, lo voy a buscar donde, no, no. Donde es usted. Continúo oyendo, porque esto es muy importante para usted, porque le va a cambiar la forma de vernos a nosotros y de verse usted, porque usted es estadounidense americano y usted no se ha dado cuenta de eso todavía, pero yo se lo voy a transferir. Que yo soy estadounidense. Usted es estadounidense americano igual que yo, usted es Estados Unidos de América, es España igual que usted. Yo lo voy a explicar. Hace ya muchos años que bueno, somos... Claro que Estados Unidos es la potencia mundial, ahora ya está un poquito a la baja por lo de China, pero es verdad que hace unos años somos una colonia ahora de los Estados Unidos. No, eso es lo que estoy tratando de decirle. ¿No? Mire, oiga,
Eso es lo que ellos quieren que usted piense, que usted es que usted ha disminuido. Pero yo estoy hablando con usted. Yo vivo en el lago Texas y yo estoy mirando a la bahía de Galveston. Galveston. Espere. La ciudad de Galveston. Espere. El condado de Galveston. ¿Algo tiene que ver con Bernardo de Galvez? ¿Ese nombre con Bernardo? Bernardo de Galvez. Conde de Galvez. Ah, fundador de los Estados Unidos de América. Galvez, sí. Esteban Rodríguez Miro, cabeza de vaca. Fernando. Mire, si no fuera por la Marina de España. Cayendo la cañonazo a los ingleses, váyanse de aquí. Sí, con Galvez, Bernardo de Galvez. Sí. ¡Correcto! Mire, en el Capitolio Nacional... Estados Unidos siempre han ninguneado a Bernardo de Galvez. Lo han eliminado de su historia. No somos nosotros, eso es lo que estoy tratando de decirle. Yo soy los Estados Unidos de América. Yo soy Bernardo Conde de Galvez. Lo que está sucediendo es que los ingleses son muy pícaros y nos han cogido... La información, ellos hablan el idioma inglés y han completamente desde el año 1900, antes de la Primera Guerra Mundial, han completamente controlado la información, porque ellos controlan la lengua. Vía controlando la lengua, los periódicos, controlando la industria, los industrialistas, nos están devastando. Tenemos más industria, más economía. Entonces, el que tiene esas cosas, pues controla, puede controlar lo que dice, nos controlan. Y cuando nos controlan, controlan la información, controlan la condición humana, porque eso así es. Recibimos nuestra condición, lo que pensamos. Eso es. Nos destruyen. ¿Bernardo Conde de Galvez? Ah, ¿quién es ese? No sabemos. Ahí nadie lo sabe quién es. Y el nombre lo tienen en la tierra. Usted va ahí y le dice, ¿dónde? ¿Cuál es el nombre de su tierra? Pero, y no lo saben. Pero es que incluso en España, Bernardo de Galvez... Tampoco lo sabe mucha gente. Porque le dicen los afrancesados, le piensan que es francés. Historiadores especializados, sí. A gente que le gusta la historia, sí. Pero en España tampoco lo conocen mucho a Bernardo de Galvez. Porque ustedes tienen el mismo problema que tienen los ingleses. Que ustedes son visigodos. Entonces no pueden decir que son visigodos. No, pero los ingleses venían de los sajones y los anglos. No. Bueno, de lo que era el territorio de la actual Alemania o Germania. No. Los visigodos, nadie sabe de dónde salieron. Nadie. Los visigodos se aparecieron en Roma. Si vamos atrás en la historia, nadie sabe de dónde. Nadie sabe de nada. Nadie sabe de dónde viene nadie. Correcto. Pero sí sabemos esto. Sí sabemos esto. Usted ve la corona que está allí de la Virgen. Usted va a donde encontraron las reliquias visigodas. Son idénticas. Usted va a todas las iglesias, aquí no, pero usted ve la arquitectura visigoda. A veces está aquí. Aquí no, mire, aquí no está, pero la arquitectura visigoda en el Capitolio es comenzaron a hacer la ¿cómo se llama? El arco no es romano, el otro, el que ¿cómo se llama? La herradura. Ah, el arco de herradura. La herradura. También la bóveda de cañón, creo que le llamaban, o medio cañón o algo así, pero bueno, es de herradura. Mire, esto es aquí en su día, aquí, por eso yo estoy aquí. Yo fui a la ermita de Magdalena o de Magda algo, que es una iglesia visigótica muy vieja. Sí. Hay dos, las más viejas que están aquí. Ajá. Hoy por la mañana yo fui allí. Está luego el Museo de los Concilios, no sé si ha estado usted. Ahí voy. Ahí va. Sí. Bueno, nosotros también lo llevamos, yo a veces estoy allí también. Entonces, lo que pasa es que aquello es una mezcla un poquito de todo. Verá los arcos de herradura, los verá también más arriba, verán los arcos romanos. Ajá. Y también incluso hay, porque eso es una mezcla, es un ese museo muy pequeñito, pero tiene, dicen que es el paradigma de lo que es pues, los visigodos, los romanos, porque hay también columnas romanas. Entonces ahí, cuando lo construyeron, pero bueno, eso eran restos. Ahora está construido y lo han hecho, pues, pero es una mezcla de todos los artes, de visigodos, romanos, árabes también. Hay también inscripciones en árabe en los artesonados. Pero bueno, ya le digo, véalo usted, es muy pequeñito. Ajá. Es muy pequeñito, pero está muy curioso. Está muy curioso verlo. Bueno, cuénteme. Mire, ¿qué me decía? Mire, hoy en el Capitolio Nacional de los Estados Unidos de América, en la cúpula, tenemos pintado a George Washington con un dios. Sí.
Y después está Verdano Conde de Gálvez. Después está Marqués de Lafayette. Francés. Frederick von Steuben. Toda esa gente, ninguno era inglés. Nosotros no somos ingleses. Nosotros nunca hemos sido ingleses. Nosotros éramos de los Países Bajos. Nosotros éramos franceses. Nosotros somos españoles. Eso lo han erradicado completo. Lo están intentando y casi que lo están consiguiendo. No, Casi. porque yo y usted estamos aquí. Bueno, Mire, de lo que yo momento. estoy haciendo ahora es estableciendo un sonido para reacondicionar a la población. Usted no sabe la ayuda que usted me ha dado. Sí, pero vas, eso. Esto lo pongo yo ahora en las medias y se explotan. Pero eso va a estar muy condicionado porque no va a tener usted el apoyo de los medios. No importa. El ancla está ahí. El ancla está ahí. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos anclar para que las futuras generaciones, sabrá Dios cuándo, sepan, hey, nosotros tenemos un récord, ¿cómo se llama? Una escritura, Sí, un grabado, un un grabado grabado de lo que que expresa la realidad, que no es de colores, que nosotros no somos colores, que nosotros no somos blancos, que nosotros no somos negros. somos seres humanos y Correcto, ya está. correcto, correcto. Y que también la biología cambia de nombre, de identificación cuando pasa el tiempo. Comenzamos visigodos, el visigodo entró a Roma, conquistó a Roma, Sí, se casi con convirtió el en el desarrollo del reino Imperio de España. Romano. ¿Ya entiende? Es la misma biología, su biología, su papá y su mamá antes eran visigodos, su mamá y su papá antes eran romanos, pero ahora usted es español. ¿Me entiende? En la península ibérica. Su biología se ha movido y ha cambiado de nombre, pero siempre ha estado la misma, en el mismo, en la misma guía o en la misma Sí, en la misma resurrección. cultura, Cada culturización o socialización o como se quiera llamar. cierto, sí. Eso es lo que tratamos de explicar. Pues está Y muy están en bien. los símbolos nuestros. Por eso, para mí, eso es increíble, esa bandera. Esa bandera representa lo que sucedió, lo que representa esa bandera es el símbolo de la cristianidad, De la cristiandad, claro que si nuestra no, cultura. pues seríamos árabes o Subimos, otomanos sabrá Dios que o. subimos ahora. Estuviéramos Sí, aturdidos. sí, sí. Eso fue en su tiempo cuando España tenía poder, cuando tenía poder. Ahora. España tiene poder. Yo le voy a decir el porqué. Porque somos nosotros, los estadounidenses americanos. Mire, la gente más rica del mundo son ustedes. Jeff Bezos de Amazonas, el hombre que Es controla de Amazonas. los más ricos del mundo, sí. Oiga el sonido, Bezos. Besos, no lo entiendo. ¿Bezos? ¿Qué es un Bezos? Beso. Yo cojo una mujer y la beso. Viene de ahí ese nombre. Seguro, el papá es cubano. ¿Ah, sí? Besos, Es cubano apellido, la sí, madre. español, ¿Ah, sí? ibero, Anda, leche. visigodo. Eso es lo que estoy tratando de informarle a usted, que nosotros somos ustedes, los que quieren decirle a ustedes que no somos nosotros. Pero ustedes continúan controlando el mundo por nosotros. Pues nunca hubiera pensado que besos viene de besos. Correcto, No, eso es no lo hubiera pensado. una condición humana. Si constantemente usted se levanta por la mañana y tiene un repetidor repitiendo como un loro, Claro, información incorrecta, el mensaje acaba calando al final. correcto, se pierde. Eso es un, ¿cómo se llama? Un behavior, ¿cómo se llama? ¿Cómo, mi jefe? Behavior, ¿cómo se llama en castellano? Que es una condición natural humana. Que No nos sé. protegemos, nuestra cabeza nos protege, racionalizar. Se me olvidó la palabra, perdón. Pero usted, cuando comienza a ver los símbolos y a estudiar los símbolos y me ve a mí y ve a Bezos, que es el más rico del mundo, dice, oye, espérate, que esa gente somos nosotros. Pues no lo hubiera pensado, la verdad. No lo hubiera pensado que besos era, Mire, viene de besos. el 50% de nuestro gobierno tiene apellidos como Rodríguez, González, Sí. Cortés. Rodríguez
Gutiérrez era hijo de Rodrigo. Hijo de Rodrigo, exacto. De Rodrigo, Gutiérrez, hijo de Gutiérrez. Visigodo. Bueno, los visigodos están controlando los Estados Unidos de América. Y son ustedes. Y somos nosotros. Porque la idea de Bernardo Conde de Galvez, la idea de Esteban Rodríguez Miro, la idea de Carlos III y toda esa gente, fue crear los Estados Unidos de América, un continente. Dicen que se llama México, no se llama México. Se llama los Estados Unidos Mexicanos. No se llama Venezuela. Bueno, Hugo Chávez le cambió el nombre hace 3 días, pero se llama los Estados Unidos Venezolanos. No se llama Brasil, se llama la República de los Estados Unidos de Brasil. O sea, que están muy influidos por los Estados Unidos. No, por los ingleses que nos han cogido a nosotros. Eso es lo que estoy tratando de decir. Los Estados Unidos soy yo, yo no soy inglés. Pero los ingleses se han cogido la información, y han cogido una parte de los líderes de los Estados Unidos de América. Mire, vaya, mire un discurso sí. De Joe Biden o de Trump. Mire. ¿A usted quién le gusta más, Biden o Trump? A ninguno. ¿Ninguno? No. ¿Trump no? No, ninguno. Los dos son acondicionados por los ingleses. Los dos están para proteger a los ingleses. Los dos están contra usted y yo, contra el pueblo estadounidense americano. No dicen que hay unos que son más globalistas. Todo es mentira. Todo es mentira. La realidad, nuestra forma de gobierno es bien simple. No tenemos gobierno. El gobierno es un club privado político. Sí. Así es como funciona. Sí, son club privado. Sí. El que tenga dinero es que gana, porque controla la información. ¿Cómo funciona es? Está el industrialista con el dinero. Ese industrialista transfiere la energía, el dinero, al político, que es parte de un club privado. ¿Entiende? Es alguien al que le pagan para que haga profesional lo que ellos quieren. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? El político utiliza esa energía que le transfirieron a él y la transfiere a las compañías de información. Porque las compañías de información con ese dinero nos acondicionan a nosotros. Nos condicionan el pensamiento, sí. Y eso es un ciclo que sigue siempre funcionando. Ahora, Trump fue una cosa por primera vez que sucede en la historia de los Estados Unidos de América. En el 1903 trató Rockefeller, que mató a los españoles, que se llama la masacre de Lulac en Trinidad, Colorado. Ese número sí. No yo, cuando yo termine aquí, de para que la gente oiga nuestra conversación, yo se lo explico. El Trump es industrialista, pero la industria de él es la industria de la información. La industria del juego, la industria del entretenimiento. Los hoteles también, o no sé qué tenía. Correcto. Los hoteles son casinos. La industria de la información, porque la información y el entretenimiento es parte de la información. Hollywood ya no es estadounidense americano, es inglés. Tú ves las películas, todo el mundo inglés. Así nos acondicionan. Entonces, Trump fue el primero que ha tenido el poder económico y político en la misma persona, en los Estados Unidos de América. Porque ahora no solamente él es el industrialista, él es el político y él es el que controla la información. ¿Y cómo lo lleva allí ahora? Porque dicen que las elecciones... Ahora va por eso. Fueron un poco raras las elecciones. Todo eso es mentira. Todo eso es desinformación para destabilizarnos nosotros. Yo voté antes de venir aquí. Mira, yo ejercité mi voto. Yo voto en todas las elecciones. Mire, ahí no se le mete a nadie a meterle mentira al voto. Pero acuérdese que el voto es cero. El voto no existe. ¿El voto? No, eso no existe.
Mire cómo funciona. No, 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 eso no existe. Eso es para hacernos sentirnos bien. Mire cómo funciona. ¿Se acuerda que yo le expliqué que son partidos políticos privados, que son corporaciones privadas? Mire, dinero. Mire, mire. Déjeme ponerle un ejemplo rápido. Mire, piense en un equipo de fútbol. Piense en un equipo de fútbol, de jugar fútbol, balompié. Sí. Está el Real Madrid y está el de Toledo. Está el de Toledo. Los dueños de los equipos de Real Madrid y Toledo deciden que ellos van a ser los gobernantes del reino español. ¿Me entiende? Ahora, ¿cómo ellos van a seleccionar sus líderes? Bien fácil. Ellos van a los jugadores que ellos contrataron, que ellos controlaron. Ellos son los políticos. Los políticos, sí. Que ellos controlaron a sus jugadores. Ellos son los que controlan a los jugadores, a los políticos, porque son los que los pagan. Entonces, entre los jugadores, ellos les piden que seleccionen un capitán. Un capitán, el presidente de los Estados Unidos de América. No se selecciona un capitán aquí y selecciona un capitán allá. ¿Me entiende? Entonces, mire lo que pasa, que esto es lo más importante. Entre ellos, entre los dos equipos de jugadores, seleccionan, vamos a decir, 50. Vamos a decir 50. Vamos a decir 51. 51. De esos 51, van a elegir... ¿Como los estados en Estados Unidos? No, el colegio electoral. Nosotros tenemos un colegio electoral. Que allí no sé cómo funciona. Yo lo estoy tratando de transferirle eso. Uh-huh. Así es como funciona. Ya sabemos, ya establecimos que hay un industrialista que controla el equipo, que controla el partido político. Uh-huh. El equipo es el partido político. Uh-huh. De los jugadores, ellos seleccionan un capitán, uh-huh, el que va a ser nominado a la presidencia de los Estados Unidos de América, entre los dos. Pero ahora la belleza, lo que sucede es lo siguiente: que ellos seleccionan una sección de los jugadores de aquí y una sección de los jugadores de aquí y los sientan juntos. Ya entiendo, para que hagan debate, ¿no? Correcto. Pero en el fondo todo es lo mismo. Correcto, para que ellos seleccionen, claro, cuál de los dos capitanes va a ser el mejor para que controle la ¿cómo le podría decir? El país. Ajá. El país. Pero como ellos tienen que incluir a la población, porque si no la población se rebela, acuérdese que nosotros nos tienen en la cabeza que somos libres. Somos en teoría. Que somos libres y que nosotros lo estamos controlando. Nos dan unas opciones, pero elijamos la que elijamos, va a ser lo mismo. Bueno, más o menos, ¿no? Mire qué belleza de opción le dan. Uh-huh. Ellos ahora van a la gente que vienen y pagan a ver el juego. ¿Cómo se llama aquí? Los espectadores. Sí. Los espectadores. Uh-huh. Ellos van y ya seleccionaron a los dos, uh-huh, ya el ¿cómo se llama? El colegio electoral ya se juntó y ya tienen un sentido en la cabeza, uh-huh, quién ellos quieren que sea el líder de todos. Uh-huh. Ahora van y le piden a los espectadores: oye, chicos, espérate, a ver, ¿por quién tú quieres? ¿Quién de los dos tú quieres que sea el ¿cómo se llama? El presidente. Porque nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana, pero cogemos el papelito y lo... Exacto. El colegio electoral está completamente desatado de los espectadores, de la población. Pero ¿qué sucede? Cada estado es un país. Entonces ellos pasan leyes para forzar al colegio electoral para que voten como ellos quieren. La cosa más rara que hay. Básicamente, nosotros en los Estados Unidos de América no votamos por el presidente de los Estados Unidos de América. Es el colegio electoral. ¿Votan al colegio electoral? No, nosotros votamos para decirle: oye, mira, yo a lo mejor quiero que tú votes, que tú pongas a este en el poder. Uh-huh. Pero no tienen el poder. Es solamente, es una pregunta. Ese ejercicio es como si yo le preguntara a usted: oye, ¿usted quiere que yo ponga esto en el piso o quiero que lo ponga ahí encima del concreto ese? Pero yo tengo el poder de tirarle a donde yo quiera. Que es solamente un ejercicio. Pero no es un ejercicio que tiene poder.
Esos son los Estados Unidos. No se cuentan los votos y el que tenga más votos es el que sería el presidente. No. Usted puede ganar el voto de los espectadores. Si el colegio electoral lo elige usted, usted es el que gana. El colegio electoral está en cada estado. No. No. El colegio electoral es nacional, es federal. Federal. Acuérdese de los jugadores. Mira cómo funciona. Está el local selecciona a sus líderes, sus líderes al estado, pero también selecciona a sus líderes al gobierno federal. Acuérdese que somos 50 países y también tenemos 13 posesiones. Que las posesiones, tenemos millones, 40 millones de gente que no tienen representación, que no son ni ciudadanos de los Estados Unidos de América. Que no tienen la condición de... No son ciudadanos. 50 millones. Por lo menos. Guam, American Samoa, Vieques, San Croix, San Tomás, Puerto Rico... bueno, hay 13 que a mí se me olvidan siempre los nombres. Yo no lo sabía, pero ya no me acuerdo. Y Puerto Rico creo que es asociado. Posesión. Sí, sí. No. Ellos llegaron y nos quitaron a Cuba y nos quitaron a Puerto Rico y nos quitaron la América completa. Los ingleses que nos tienen controlados. Sí. Eso es lo que estoy transfiriendo. Sí. Que no somos nosotros, son los ingleses que ya tienen control de los equipos. De los equipos. Pero nosotros somos muy poderosos y somos muy antiguos y lo tenemos a usted. Tenemos la gente de la península ibérica. Bueno. Sí, sí. Tenemos visigodo, tenemos nuestra cultura, que es anciente. Y tenemos la, ¿cómo se llama? Nos transfieren nuestra identidad por generación, por la iglesia, por la... Cuando la perdamos o nos la hagan perder, pues entonces seríamos pues esclavos. No estaremos completamente manejados, seremos esclavos y haremos lo que nos manden. Pero estamos combatiendo. Sí. Y estamos ganando. Aunque ahora también hacemos lo que nos mandan. Sí, pero estamos... es una sociedad muy... muy ¿cómo le podré decir? Muy fluida. Muy fluida. Ah, sí, la información se fluye, la información. Bauman. Sí, exacto. Sigan Bauman, he leído un poco de él. Sí. El globalismo y todo esto, y el amor fluido, el trabajo fluido. Sí. Now, ahora, yo digo, yo tengo esto en mi cabeza, que la mejor forma de gobernar en el futuro, y tenemos que hacerlo, es protegiendo todos los grupos étnicos, lenguas, culturas, símbolos como Lepanto, pero avanzar la humanidad en una vía que cada humano se gobierne él mismo. Que es diferente, eso es como casi imposible. Eso es muy difícil. Casi imposible. Que gobierna a sí mismo es muy difícil. Correcto. Pero y si nosotros trabajamos para esa idea, yo pienso que se puede hacer con la tecnología que tenemos. Y la razón es que el planeta no puede soportar más tener gente, humanos tan avanzados y humanos tan primitivos. No se puede controlar. Si todos somos educados, si todos tenemos el mismo entorno, el planeta completo, no siendo una sola nación, pero protegiendo todas las naciones, igual que España. España es así. España está el reino de España, pero cada región tiene su nación. Cada región tiene sus cositas, sus pequeñas diferencias. Y se protegen unos a los otros, y conviven, y son hermanos, y han conquistado el mundo. Caemos a palo. Sí, pero quiero decir que podemos mantener y crecer la humanidad, proteger el planeta, porque al final esto va a explotar. Estamos a 8 minutos del sol que nos queme. Son malos tiempos, hoy corren malos tiempos.
sí. Para la humanidad, para el ser humano en general. Sí, yo pienso que sí, ahora sí. Ahora hay que correr malos tiempos. Sí. Sobre todo a las personas, para las personas llanas, que solo intentamos trabajar y ganarnos la vida como podemos, son malos tiempos. Sí. Por, ya le digo, por... Sí, por la diferencia entre el avance y el primitivismo. Correcto. Pero ayúdanos a cambiarlo. Y acuérdese que usted es nuestro. Usted, nos, usted, su biología, su abuelito, su tío, su mamá, su papá, sí, combatió y a lo mejor hasta murió en los Estados Unidos de América. Puede ser, sí. Puede ser. No, no, eso se lo aseguro. Su biología ha muerto en la defensa de la humanidad, creciendo la humanidad en algún lugar en el mundo. Punto y coma. Usted no, nos hizo a nosotros. Protéjanos. Sí, sí, sí. Eso es, su biología pasó por ahí. Pero lo que ya le dije, no recuerdo, ¿su nombre era? Mi nombre es Pavel Rodríguez. Pavel. Ajá. Pablo. Pavel. Mi mamá y mi papá me pusieron el nombre de un autor, o no, un autor, no. León Tolstói escribió el libro, el nombre de un protagonista de un libro, Pavel, que dice que quiere decir Pablo. Sí, sí, Pablo. En ¿cómo se llama? En eslavo. En eslavo, yo creo que sí, en Polonia. Sí, eslavo. Que son católicos también, cristianos. Sí, católicos. Romanos católicos. ¿Cierto? Pues sí, era. Bueno, es un placer hablar con usted. Es muy curioso todo lo que. Un placer. ¿Nos puede decir su nombre? Yo me llamo José. José. José, es un placer conocer a una señoría como usted. Bueno, que no, yo soy un simple trabajador, ¿sabes? Yo no soy. No, usted es una señoría. Saludos. Pues nada, encantado de hablar con usted, Pablo. Gracias.